Somos protagonistas y espectadores del mayor cambio tecnológico de la historia de la humanidad. Todo aquello que vimos en películas de ciencia ficción como Blade Runner, como Trascendencia de Johnny Depp, como Yo Robot, Avatar y hasta Matrix, son guiones que aparentemente se disfrazan de ciencia ficción, pero que se van a normalizar en nuestra vida cotidiana. Los robots ya están aquí. ¿Y sería posible que algo tan grande como este cambio social, radicalmente diferente a lo que hemos visto antes, sería posible que esto no estuviera tipificado en algún lugar de la Biblia? Bien, el problema subyace en la errónea interpretación bíblica por parte de los predicadores de corte religiosa y comunicadores del género bíblico. Muchos son teólogos, otros eruditos, se hacen llamar, también traductores importantes, y todos ellos no se ponen de acuerdo. Y esto se debe a que desde las altas esferas se gestionan las interpretaciones mediante el Instituto Tavistock, por ejemplo. De hecho, hoy en día el 99% de las iglesias están controladas por estos ministerios afines al control institucional del gobierno y el Vaticano, que son quienes financian a estas mega iglesias, mega ministerios, los cuales les facilitan financiación, licencia, permisos, lugares, sitios, estructuras y todo el sistema montado para que ellos puedan hablar un montón de mentiras motivacionales, psicológicas, pero nada relacionado con las verdades potentes que se están manifestando en el presente actual. Así que el principal requisito para tener una de estas mega iglesias es omitir la verdad bíblica, omitir la verdad que te hace libre y vender sobre todo pensamiento positivo, ser un motivador, un coach del presente, y eso es lo que son realmente todos estos predicadores. Si se salen de este guión, entonces automáticamente son llevados al ostracismo, son apartados de la tendencia popular presente. Pero bueno, para eso estamos nosotros, los libres, los que no dependemos de estas financiaciones, ni de estas licencias, ni de estos permisos. Así que solo tenemos un poco de cuidado al decir las verdades aquí en esta plataforma y seguimos hacia adelante. Seguimos semana tras semana describiendo el retrato robot del mal que nos acecha. Y esta semana pasada, estos últimos días, hemos visto una oleada de desarrollos tecnológicos que avanzan tan rápido, y así cada semana, cada mes y cada año vemos cómo la tecnología avanza y somos incapaces de percibir que el mundo está cambiando, que el mundo se dirige hacia una civilización denominada como la última antes del final de los tiempos. Porque sí está en la Biblia, sí se describen las profecías que esto iba a suceder, y fue en la profecía de Daniel que describe cómo una sociedad en el final de los tiempos se iba a mezclar entre el barro y el hierro. Y este escrito de Daniel en aquella época tiene una connotación superlativa trasladada a nuestro presente. Es decir, algo que se dijo en el pasado remoto hoy cobra un profundo y total sentido. De ninguna manera esto puede tratarse del imperio griego o romano, como lo interpretan todos los teólogos del Instituto Tavistock. Y estoy hablando de la estatua de Nabucodonosor, esta visión que tuvo este hombre y que Daniel se lo interpreta como una cronología de imperios a lo largo del tiempo, siendo la cabeza Babilonia y los pies el último imperio que gobernaría, que reinaría en las edades del tiempo. Así que no podría ser nunca jamás estos pies de barro mezclados con hierro un imperio romano, porque no tiene ningún sentido decir que los romanos fueron el último imperio, ya que estamos ahora 2000 años después viendo cómo el imperio romano cayó y en el presente existe otra dimensionalidad cultural, tecnológica y social. Y es este el momento donde se puede llevar esa interpretación, colocarla en este espacio-tiempo y definir exactamente lo que significa barro y lo que significa hierro, porque la Biblia se interpreta a sí misma, o sea, es un código que se descifra a sí mismo. Para entender qué es el hierro y el barro, no te tienes que ir a la Wikipedia, no te tienes que ir a los ejemplos actuales, sino que te tienes que ir a la propia Biblia, al Génesis, por ejemplo, y ver qué significa el barro, cómo se define.
y todos los demás pasajes bíblicos donde se utilice este mismo código. Vemos entonces los matices, las connotaciones de cada pasaje bíblico. Nos vamos a la traducción original para así tener una idea exacta de lo que nos está intentando decir este código a través de la Biblia. Y es que el barro, amigos, es un ser humano, porque venimos del barro, y más pasajes mencionan esta semejanza metafórica entre el barro y el ser humano. Bien, hasta aquí todo claro. Entonces, si la civilización misteriosa del final de los tiempos, que representa la estatua como un orden cronológico, siendo la cabeza Babel y los pies el final de la cronología imperial, entonces estos pies de barro mezclados con hierro sería una sociedad con una simiente mixta. En el original hebreo se utiliza la palabra simiente, cera, con lo cual estamos hablando de inteligencia genetista para poder mezclar estos dos elementos. Para poder mezclar el barro, que es biológicamente un ser humano, mezclarlo con el hierro. Por tanto, no es que el hierro signifique literalmente tecnología, sino que en este término convergen varios aspectos donde se unifica algo turbio para la humanidad. O sea, el hierro es una serie de cosas, por decirlo así, digamos artificiales, que perjudican al ser humano en todos los aspectos. Así lo demuestra la Biblia. De hecho, lo que desparraman los aviones en sus estelas son metales pesados. Lo que llevan, el principal ingrediente de lo que llevan, aquello que inyectan a los niños de pequeños y a todos hace 4 años, eso que te inyectan es una sustancia tóxica. El ingrediente mater es un compuesto de metales pesados. O sea, el hierro, los metales, es algo opuesto a la espiritualidad, a la ascensión de la conciencia. Y con todos estos elementos, así es como se va intoxicando a toda la sociedad para poco a poco cauterizarla, para poco a poco convertirla en un objeto degradado por debajo de la razón hasta descender a un animal irracional. Ampliando el contexto del término hierro como un código bíblico, se podría resumir como el cyberpunk del género de ciencia ficción para un futuro distópico. Es decir, mala vida más alta tecnología es igual a cyberpunk. Para los amantes del género de ciencia ficción sabrán exactamente a qué me estoy refiriendo. Son las películas que vemos en ciencia ficción de este género sobre un futuro distópico. Y si no te habías dado cuenta, ya estamos viviendo en cyberpunk. Este género se volvió real y no te diste cuenta. Las características de esta distopía presente son similares a este género de ciencia ficción, donde hay un control social exagerado, hay biotecnología avanzando a un ritmo exponencial, vemos cómo aumenta la pobreza con un bajo nivel de vida. Hay cada vez más suburbios, más pobres, más diferencia entre clases sociales, pero sin embargo hay wifi en todos sitios, hay aparatos digitales, dispositivos de entretenimiento digital en todos sitios. No hay autonomía en gobierno, sino que quien controla todo son las megacorporaciones al mando de filántropos, que tienen más poder que cualquier presidente en la actualidad. Todas las empresas tecnológicas que están financiadas por bancos, fondos de inversión, todo este entretejido de corporaciones son realmente las que gobiernan el mundo. Y luego hay otro sector, un individualismo rebelde social por parte de un grupo de hermanos antisistema que están por ahí en las plataformas hablando, diciendo, exponiendo vídeos, manifestando y expresando la verdad. Y todo esto que he descrito, este conjunto de cosas, es el cyberpunk y lo estamos viviendo en la actualidad. Todo esto es la realidad presente. El mundo se ha convertido en una prisión de neón, tal como menciona la misma Biblia en la profecía del imperio del final de los tiempos. Una civilización de barro mezclado con hierro, que es cyberpunk estilo Blade Runner, por ejemplo. Y lo interesante aquí es que la ciencia ficción es la proyección visual de aquello que predijo la propia Biblia milenios atrás, donde tú eres protagonista y guionista de este mundo, descrito por Daniel como los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor.
O sea, mira, estamos viendo que este sujeto, esta criatura, este tipo de Elon Musk, que no es un ser humano normal y habitual, se le puede ver en sus ojos que no tiene alma, no tiene una gesticulación en su rostro, parece que fuera un maniquí, un robot, un híbrido. Sus expresiones faciales así lo demuestran y sus ojos vacíos también. Cuando le ves hablar, le oyes, cuando trae nuevos inventos, nuevos artilugios tecnológicos de procedencia extraña que no se pueden denominar científicos, sino que son más bien descubrimientos de artilugios misteriosos. Ciencia es cuando tú puedes replicar un experimento, puedes demostrar que algo es empírico, pero acá estamos hablando de descubrimientos de artilugios de tecnología de extraña procedencia. Es decir, que a este sujeto se la conceden, se la ofrecen, se la entregan. ¿A cambio de qué? Pues ahí está la cuestión. Él solo es la cara visible de un conglomerado de corporaciones que están tomando el control a nivel mundial, donde todas estas materias que él estudia tienen que ver con la antivida, tienen que ver con lo antinatural, con todo aquello que degrada el orden natural habitual de las cosas. Y digo extraña procedencia porque su propio origen es un extraño suceso, donde su madre y su padre, allí en Sudáfrica, obtuvieron toda su fortuna a través de una extraña historia biográfica que la puedes encontrar en cualquier lugar. Su madre estuvo divagando por el desierto del Kalahari en busca de una legendaria ciudad misteriosa que era la ciudad perdida de Kalahari, y estuvo 10 años en busca de esta ciudad misteriosa en el desierto allí del África, donde cuenta en sus narrativas que estuvo 3 semanas completas perdida en el desierto en busca de esta ciudad legendaria. Y luego su padre es dueño de una mina de esmeraldas también por estos lugares, que nadie sabe cómo la obtuvo ni cómo la encontró, pero él es el propietario. Y esto, todo esto se refiere a información privilegiada a cambio de algo en particular. Ok, estamos hablando de tratados, pactos con entidades misteriosas, porque el origen de la riqueza de todos estos filántropos siempre tiene una historia mágica por contar, que fueron por ahí, por algún sitio, en una cueva y encontraron algo y de pronto se hicieron multimillonarios. Bueno, pues los padres de Elon Musk tienen toda su fortuna detrás de una misteriosa historia mágica en el desierto del sur de África, donde quién sabe qué se encontraron en estas cuevas, en estas minas, y así fue como obtuvieron todo esto. Entonces hoy los tenemos aquí controlando el mundo con todas sus megacorporaciones, con sus robots, con sus Neuralink, con sus Twitter, PayPal y todos los nuevos artilugios tecnológicos como SpaceX, que ahora vimos como un cohete de pronto puede hacer un reingreso a la Tierra y aterrizar como si nada, y todos aplaudiendo increíblemente porque ya lo hemos conseguido. Sin embargo, esto no sirve para nada. Si te pones a analizar esta situación del cohete aterrizando, descubrimos que no sirve para nada, simplemente para ahorrar en basura espacial, que tampoco es real. Entonces vemos cómo este sujeto tiene al mundo entero entretenido con el descubrimiento constante de un nuevo artilugio tecnológico y un nuevo avance para la humanidad. Sin embargo, no es así, porque nada tiene que ver con el orden natural de la propia vida, sino que es todo artificial para degradar al ser humano. Y él realmente no es un científico, sino que es la cara visible de una megacorporación que se dedica al nuevo orden mundial y a instaurar el imperio de los pies de barro mezclado con hierro de la estatua de Nabucodonosor. Así que, amigos, de todo hay en este mundo actualmente, en el comienzo y auge de este nuevo sistema, humanoides sintéticos, seres sin alma, NPCs transhumanos, ciudadanos transgénicos, testaferros políticos y clones, donde todos ellos en conjunto son vasijas para deshonra y cizaña de la tierra. De todo hay en este show presente, un show exterior para distraerte y alejarte del núcleo que yace en lo profundo de tu interior. No son tiempos para confiar en políticos, ni en filántropos, ni gurús religiosos mucho menos. Te aseguro que nadie vendrá a salvarte, ya que eso es algo que solo tú puedes hacer, no mirando hacia afuera, sino mirando hacia adentro, en tu interior, donde emana la luz profunda del Dios creador, buscando y encontrándote ahí dentro,
en la identidad asignada previo al nacer, porque ya todo fue escrito en tu genoma, sellado en el crisol con los dactilares del creador, porque somos un mensaje enviado desde el cielo a la tierra para perturbar este sistema de mentiras que gobierna entre bambalinas. Así que amigos, no les creas ni una sola palabra, sus ojos están vacíos, sin vida. Míralos, no gesticulan, están muertos, son un ejército de bots del final de los tiempos. Estamos en guerra y ha llegado la hora de desencriptar un mensaje guardado ahí dentro, en tu corazón. Oye bien esto que te voy a decir. Cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo, no aplica a carne extraña. Tu prójimo es tu hermano consanguíneo. Tu prójimo es tu linaje. Y no aplica al otro linaje y no aplica a la carne